¿Aló? ¿Aló, aló? Vengan por acá. Ella tiene mucho. ¿Cómo están? ¡Qué guapa! Thank you. Chicas. Hola. Hello. Chicas. Niñas. ¿Mi perro? ¿Dónde quedó? Ahí está. Hello. Luca. Ay, qué guapa andás, Luca. Luca, ven. Luca. Hoy anda serio, hoy anda un perro muy serio. Hoy anda, mírame y no me toques. ¿Cómo están, chicas? Bien. Papacito. Súper contentas. ¿Pueden creer que entré a casa de los chicos y no quiso entrar? Y aquí siempre quiere entrar. ¿En serio? Ay, siempre. Sabe que allá son unos soquetes. Eres un coqueto. ¿Cómo van? ¿Estás bien ahí? No, sí, no creo, sí, tienes que sentarte. No, me tengo que sentar en Vanessa, un... pues será bien para no preocuparte. Ay, Mariela, para que no me tapen. ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien en Cuba. Sí, aquí está la... Todo bien en Cuba. Ah, qué bonito refrán de parte de Melissa Gate. Pero vamos a empezar a platicar de el chico nuevo, Frederic. Sí. Andreina, yo te vi muy abierta a platicar. ¿Te gustó? Sí, hasta se le olvidó que iba para el baño. Ay, no, bueno, voy al baño, no, mejor voy cuando llegue. Cambio de look y todo. Sí, la verdad es que me hice un cambio de look, como no para cerrar ciclos, sino como para estar abierta a pues hacer cosas más desinhibidas, a conocer, a lavar los trastes, a también a aceptar mis errores, a mejorar y a tener mi mejor versión, ¿no? Y pues con el chico nuevo que es Frederic, me parece un chico muy real, muy sencillo. Muy como que de que lo que yo le preguntaba sentía que había un feedback, que tenemos cosas en común como la lasaña que le gusta, pues esa es su comida favorita, y pues también me dijo que él sabe cocinar, así que para eso estamos súper que bien, porque yo le dije como que 50-50, tú cocinas y yo lavo los platos, entonces, y yo como y también lo quise decir, pero dije como que no, y solo puedo decir que me cae bien, es lindo, porque pues tiene facciones muy bonitas. Y que, pues, si le gustan las películas de Disney, ahí vamos bien también, porque a mí me encanta. Entonces, eso. Ecuador, chévere. Bolivia, nuevamente. Nosotros nos dijo que le interesó a alguien, ya nos dijo nombre. Entonces, me imagino que la invitará al Cuarto Rojo cuando tenga la oportunidad, que sería el día de mañana. Y hablando de oportunidades, Mariela, tuviste la oportunidad de hablar con Alejandro. Se hablaron muchísimas cosas. Y primero quiero saber cómo vas procesando esa conversación. Ahí voy. Me enojo, me pongo triste. La conexión que hicieron me vuelvo a enojar, me pongo triste y así. ¿Has sido clara con él? ¿Tú piensas que ha sido? Porque él comenta que pues que él es un poco, usó esta palabra, él la usó, qué tonto en este sentido, que hay que decirle las cosas y que él como que procesó diferente las cosas. Y que no ha sido clara, ¿no? ¿Y que qué? Y que no ha sido clara. Que yo no he sido clara. Hay cosas que sí creo que yo esperaría de un hombre, o sea, muy básicas, muy en cuanto a la situación, que es lo que está surgiendo por el conflicto que pasó, que yo esperaría, o sea, que él me diera mi lugar simplemente, o sea, no es ni que me leía la mente, ni simplemente actuar de una forma correcta, evitando por... Ay, no sé, es que me voy a ver bien tóxica y siento que así lo ve él, ¿sabes? Bien hecho, amiga. Me voy a ver, como se lo comenté, soy una mujer con cicatrices de amores pasados que él no tiene culpa, pero se lo comenté porque eso es parte de mí. ¿Qué significa? Yo esperaría que el hombre actuara con tacto y con prudencia hasta ciertas situaciones como la que surgió. Jessica, ¿cómo ves eso de...? Porque él volvió a reafirmar en la casa de que, pues sí, hay una atracción y yo se lo comunico a mi pareja. Tú, que eres la atracción, ahora sí. ¿Cómo...? Sí, bueno, o sea, ¿cómo lo ves? Porque de cierto punto también lo entiendes. Claro, yo hablé con Mariela y lo único que tengo para decir es que ese ya es perro de Alejandro y él lo baña. Yo no puedo desaparecer ni dejar de ser yo para que a él no le atraiga lo que soy. O sea, yo he marcado mi distancia desde un principio. Es más, antes de que llegara Mariela, yo con Alejandro ya ni hablaba. Entonces, yo creo que esta situación ya ni siquiera me compete. A mí que ya me dejen fuera de todo esto porque yo ya no estoy ahí desde hace 2 semanas. Que a mí ya me dejen descansar en paz. Entonces, para ti, eso no es tu problema. No es mi problema, que ellos se arreglen, que Alejandro vea qué hace con su atracción hacia mí, con su relación con Mariela. ¿Tú no sientes que Alejandro va hacia ti en alguna forma? Para nada. Para nada. De hecho, sentí un distanciamiento a cero conmigo. Yo de mi parte y de la parte de él. Yo no tengo ninguna... Ya ni siquiera tengo una amistad con él. O sea, ya es, hola, hola, ¿cómo estás? Todo cordial. Y ya. Entonces, Mariela, ¿cómo crees este paso para atrás? Porque él dice de momento que este paso para atrás es como una decisión precipitada y una decisión supuestamente que viene de un punto de tu pasado y de dolor, que no es una decisión que has pensado, que estás actuando como con rapidez. ¿Qué significa para ti el, porque quería saber exactamente el echarte para atrás? Quitarle la responsabilidad afectiva que hubiese tenido, que es... que salga, que conozca. Un paso para atrás es un paso para atrás. Eso le traté de explicar. O sea, de que ya no los une algo, en teoría.